Y esto, que también ha sido, ¿no?, parte de la campaña sucia, otra vez hablando de campaña sucia y de la mentira del año 2015, en donde, porque es cruel, es más que sucia, es cruel, porque es, a la gente con mayor necesidad meterle el miedo de que le vas a sacar lo poco que tiene. Y hoy lo están volviendo a hacer, diciendo que va a haber ajuste, no va a haber reforma laboral quitándole derechos a los trabajadores, nadie le va a quitar derechos a nadie, no va a haber reforma previsional. El tema es que cuando van con la mentira y con esta campaña, no es una cuestión que queda en en la discusión de los programas políticos, es algo que se le dice a la gente y la gente tiene miedo. Eldisenso.com, periodismo de investigación, por amor a la patria.